Vale, ahora sí que sí, vamos al quid de la cuestión. ¿Hay trabajo de psicopedagogía en España? ¿Sí o no? Pues bueno, me sabe muy mal comentaros que... Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Eleonora y en este vídeo voy a contestar a una pregunta que me hacéis bastante y es acerca de si hay trabajo de psicopedagogía aquí en España. Primero de todo, comentaros que yo soy psicopedagoga y ejerzo como tal, y en concreto soy insertora y orientadora laboral. Eso significa que mi trabajo consiste en ayudar personas a encontrar trabajo, por lo que puedo deciros que conozco bastante cómo funciona el mercado laboral y si te estás planteando venir a trabajar aquí en España, este vídeo puede servirte mucho. Comentarte también que la información que vas a encontrar en este vídeo y en general en este canal no lo vas a encontrar en ningún otro. Hasta el momento soy la única persona que sube vídeos en esta plataforma de forma constante hablando de la realidad de la pedagogía y de la psicopedagogía en España. Además que muchas de las cosas de las que hablo en mis vídeos es información que yo no encontré en la universidad. Y este es el motivo principal por el cual yo hago estos vídeos, para que tú puedas tener la oportunidad de conocer la realidad de la pedagogía y de la psicopedagogía. Y bueno, creo que por este motivo deberías suscribirte a mi canal. Antes de contestar a la pregunta de si hay trabajo o no, tenemos que tener en cuenta un factor básico para que puedas venir a trabajar aquí en España, y es el tema de la homologación de los estudios. En este vídeo no te puedo explicar cómo hay que homologar los estudios en España porque debería hacer otro vídeo, es muy largo, pero incluso es un vídeo muy complicado porque dependiendo del país de donde tú vengas, no es lo mismo la convalidación que se hace aquí en España si tienes la carrera, la licenciatura en Argentina o si la has hecho en México, ¿vale? Es diferente. Pero te comento esto porque la homologación de los estudios es un proceso largo y costoso. Si tienes claro que quieres venir, mi consejo es que empieces a recolectar toda la documentación conforme has acabado la licenciatura en tu país, ya sean todas las notas y como los expedientes académicos de cada año conforme tú has aprobado esas asignaturas. Otro factor que quiero que tengas en cuenta es que aquí en España psicopedagogía es un máster, no es una carrera. Eso significa que el tema de la convalidación de los estudios pues será diferente. Podrás ejercer igualmente como psicopedagoga, por supuesto, incluso tendrás una ventaja porque vosotros allí pues hacéis 5 años de carrera de psicopedagogía y nosotros en cambio hacemos uno. Vuestra especialización, vuestra formación es mucho más completa como psicopedagogos que la que recibimos nosotros aquí en España. Y bueno, te comento esto porque esto es lo básico para que puedas empezar a buscar trabajo en España, que puedas homologar los estudios. Vale, ahora sí que sí, vamos al quid de la cuestión. ¿Hay trabajo de psicopedagogía en España? ¿Sí o no? Pues bueno, me sabe muy mal comentaros que no os puedo contestar ni que sí ni que no. Si os dijese tanto una cosa como otra, no sería realista, no os diría la verdad. El trabajo no funciona así, ¿vale? Y todas las personas que os dicen, sí, hay trabajo, no, no, no hay trabajo, tened mucho cuidado porque se nota que son personas pues que no saben cómo funciona el mercado laboral. No es una pregunta que se pueda contestar de forma, ya os digo, directa como sí o no. Hay que comentar varios aspectos, ¿vale? Que nos pueden hacer entender si tenemos más probabilidad de encontrar trabajo o no, ¿vale? Entonces, en este vídeo yo os voy a hablar de esos factores que vosotros y vosotras podéis tener en cuenta para saber si aquí en España tenéis más probabilidad de encontrar trabajo como psicopedagogos. Primero de todo, hay que hablar del tipo de entorno en el que nos encontramos. Si nos encontramos en un entorno VUCA, que se ha añadido una H al final. Con VUCA entendemos que estamos en un entorno incierto, volátil, complicado, ambiguo, y la H al final se refiere a hiperconectados. Entonces, os digo esto porque independientemente de lo que hayas estudiado, ya sea psicopedagogía, ya sea medicina, ya sea veterinaria, ya sea arquitectura, para todos el entorno es el mismo. Entonces, las dificultades que nos podemos encontrar
a mayor o menor medida, son iguales para todos, ¿vale? Y no hace falta que os remarque que la cosa está complicada actualmente, ¿vale? Una vez hayamos definido el tipo de entorno donde nos encontramos y las principales dificultades, tenemos que tener en cuenta dos factores también muy importantes que inciden en nuestras posibilidades de inserción, ¿vale? Primero de todo, encontramos a la empleabilidad. La empleabilidad es la capacidad que tú tienes como persona de adaptarte al mercado laboral. Si vienes de fuera, el primer paso para que tu empleabilidad sea más alta es que homologues tus estudios. Y luego, dentro de la empleabilidad, también entra todo el tema de las capacidades, habilidades, competencias que tú tienes como persona y como profesional. Y estas cada vez más son muy demandadas en el mercado laboral actual, ¿vale? Es importante que tengamos la formación, pero también es importante que seamos personas competentes. Y el segundo factor clave que interviene en nuestra posibilidad de inserción es la ocupabilidad. La ocupabilidad, para que nos entendamos, es todo aquello que no depende de nosotros, es decir, la demanda que hay de esa profesión en el mercado laboral. La demanda depende del territorio. Y cuando hablo de territorio, no me refiero solo a España en general, sino que me refiero a la realidad laboral de cada región o incluso de la ciudad en concreto. No podemos generalizar. Este es el motivo por el cual yo no os puedo decir hay trabajo en España, porque la realidad laboral de Madrid no tiene nada que ver con la realidad de Barcelona, y son dos ciudades. Madrid es la capital, pero Barcelona también es muy importante. Aún teniendo en cuenta esto, las realidades laborales son muy distintas, por no hablar de que las realidades de los pueblos de España no tienen nada que ver con las realidades de las ciudades, ¿vale? Entonces, para saber si hay ocupabilidad o no, ¿qué podéis hacer? Tenéis que hacer un estudio en base a la ciudad donde vosotros o vosotras queráis ir a vivir, y tenéis que valorar diferentes opciones, porque esto os ayudará a haceros entender si es mejor que os vayáis a vivir a Barcelona, a Madrid o a Valencia. Para eso tenéis que valorar las tres opciones. Entonces, para saber si hay trabajo en esa ciudad, tenéis que conocer el territorio, es decir, el entorno. Y cuando hablo de entorno, me refiero a que os tenéis que informar sobre qué servicios hay en esa ciudad, qué empresas, qué colegios, qué fundaciones necesitan este perfil. Es decir, que tienes que tener claro si en esa ciudad hay servicios que necesiten el perfil profesional del psicopedagogo. Y para eso estaría bien que tuvieras claro cómo psicopedagogo si quieres trabajar en el ámbito social o en el ámbito educativo. Quiero hacerte un pequeño paréntesis para que sepas que el psicopedagogo aquí en España puede trabajar tanto en el ámbito social como en el ámbito educativo, ¿vale? En el ámbito educativo, pues obviamente trabajaríamos en institutos, en gabinetes psicopedagógicos, en escuelas. En cambio, desde el punto de vista de la psicopedagogía social, pues trabajamos, por ejemplo, de lo que estoy trabajando yo, es decir, como insertora y orientadora laboral. Y trabajaríamos, pues, para todos estos proyectos que ahora se están llevando a cabo para aumentar el nivel de ocupación de las personas, ¿vale? Vale, entonces, ahora que te he explicado toda la parte más técnica, pero que es necesaria para que entiendas realmente si tienes probabilidad de encontrar trabajo aquí en España, quiero hablarte un poco de, pues bueno, mi experiencia como trabajadora y como psicopedagoga aquí en Barcelona en concreto, ¿vale? Y por si te has planteado pues venir aquí. Entonces, comentarte que no tiene nada que ver si empiezas a buscar trabajo en el ámbito educativo que en el ámbito social, ¿vale? En el ámbito educativo sí que puedes echar currículums en gabinetes privados y en institutos también puedes intentar echar currículums, pero si tú quieres trabajar en el ámbito público, es decir, en escuelas, en institutos públicos, tienes que hacer oposiciones, ¿vale? Entonces, las oposiciones es un tema aparte y es un tema largo. Tú no puedes venir y digamos, encontrar trabajo rápidamente en el ámbito público, ¿vale? No, hay una serie de concursos, te presentas, estudias, intentas pasar el examen, luego te suman puntos si tienes experiencia, si tienes formación. Bueno, es un proceso largo, ¿vale? Pero que igualmente lo puedes intentar hacer.
Entonces, esta es más la realidad del ámbito educativo. En el ámbito social yo considero que puede ser más fácil, quizás también porque es el ámbito donde yo trabajo, porque realmente lo que tienes que hacer es enviar currículums, ¿vale? Prepararte muy bien las entrevistas de empleo, que por cierto hago vídeos también hablando de las entrevistas de empleo, pero es más que nada autocandidatura, ¿vale? Es decir, que tú te prepares y envíes un currículum y una carta de presentación muy adecuada al puesto de trabajo. Y como te decía antes, aquí los psicopedagogos también son valorados como insertores o orientadores laborales. Es decir, que para trabajar en todos estos servicios que se ocupan de la inserción, el acompañamiento de jóvenes, adultos, todo el tema de la capacitación de la persona, para eso tienes que tener la carrera, en nuestro caso el máster de psicopedagogía, y pues es una de las salidas laborales que tiene, que sobre todo ahora mismo pues hay mucho. Estas son salidas laborales que actualmente pues hay bastantes aquí en Barcelona, pues porque incluso antes del COVID ya había diferentes políticas que ayudasen a la inserción al final de la población, ¿vale? Entonces toda esta parte de trabajo, de orientación hacia la persona, hacia el joven, es algo que se está dando mucha importancia actualmente aquí en España, sobre todo en Barcelona. Entonces, bueno, para acabar, yo creo que si tienes toda la documentación para empezar a homologar tus estudios, si empiezas a hacer una búsqueda incluso ya en el país donde tú estés, empieza a mirar en portales de empleo de aquí, de Barcelona, qué ofertas hay, ¿vale? ¿Qué ofertas hay como psicopedagogo, como psicopedagoga? Búscalo, porque así te darás cuenta también de los requisitos que te piden para poder entrar a trabajar en estos como psicopedagoga, que casi siempre pues es tener la carrera, pues competencias, quizás si sabes algo de idiomas mejor, pero bueno, no es imprescindible, sobre todo experiencia laboral es lo que piden mucho, ¿vale? Para empezar a trabajar, cuesta mucho empezar a trabajar de esta profesión si no tienes experiencia, eso sí que es algo que quiero comentar. Y bueno, hablando de idiomas, aquí en Cataluña, en Barcelona, está el tema del catalán, que es un idioma que para trabajar es fundamental, ¿vale? Entonces ese es otro tema que tengas en cuenta, que en los servicios pues es que se habla catalán, entonces tienes que saberlo, y si lo sabes tendrás mucha más probabilidad de empezar a trabajar. Entonces, bueno, espero haberos ayudado y espero haberos dado una idea general de cómo está ahora mismo el mercado aquí en Barcelona en concreto. Ya os digo que si tenéis más dudas, más cuestiones, pues por favor no dudéis en dejármelo en los comentarios, yo os ayudaré en todo lo que pueda. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya servido este vídeo y nos vemos muy pronto en otro vídeo más. ¡Chao!